Oigan, estamos haciendo los mínimos para la cancha Marte número 2. Desde aquí les contaremos las historias del deporte y la recreación esta semana. Esta semana visitamos la Escuela Popular del Deporte de Tenis de Campo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Ellos son los campeones de esta semana en Estamos Inter. Acompañamos la acción del Inter mientras volvemos a casa. Ellos son los protagonistas de esta semana en Estamos Inter. Con cámara en mano, Derlis Martínez, administrador de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y Juan Diego Sánchez, agrónomo de este escenario, nos contarán de la intervención en la cancha Marte número 2. Esta cancha será un nuevo reto para el Inter de Medellín. En nuestro programa también hay un reto sorpresa esta semana. Bienvenidos a la media hora más deportiva y recreativa de Telemedellín. Aquí comienza Estamos Inter. Luismi, los muchachos que están allá están tirando el sistema de drenaje planar o tubería plana, que es lo último en tecnología, en el sistema de drenaje para canchas de fútbol. Para conocer más sobre esta cancha, los invitamos a ver la siguiente cámara en mano. Hoy con cámara en mano, aunque no lo parezca, estamos en la cancha Marte número 2. Aquí están haciendo un gran cambio para la ciudad y para el deporte en Medellín. Hoy nos encontramos con Derlis Martínez. Él es el administrador de toda la unidad deportiva Atanasio Girardot. Derlis, ¿qué se está haciendo en esta cancha? Bueno, como ha venido siendo costumbre por parte del INDER y pues entre las políticas que tenemos como institución, en escenarios adecuados, seguros y de calidad, hoy estamos haciendo un gran trabajo en la Marte número 2, donde pues por ahora, como lo podemos ver, se está haciendo pues la promoción de todo lo que son tierras y todo esto, donde al final tendremos una cancha con un mejor gramado, como lo es el de la cancha del Estadio Atanasio Girardot, que sería el mismo que tendremos en la cancha Marte número 2. ¿Qué pretende el INDER que con la mejora de esta cancha? Bueno, obviamente tener un escenario de mejor calidad, pueda brindar un mejor servicio a la comunidad y pues que pueda brindar las garantías que exige el deporte, como lo es el fútbol, donde podamos ver chicos, adultos, jóvenes practicando el deporte como debe ser en un escenario de calidad. ¿Quiénes podrán ingresar a esta cancha y quiénes la podrán disfrutar? La comunidad en general, como es costumbre, tenemos también clubes, ligas, ¿sí? A través de las solicitudes y de los procedimientos que el INDER maneja como tal. Pero lo más importante es recordar que los escenarios del INDER son gratuitos y que están disponibles a la comunidad en general. ¿Por qué se le hace el cambio a la cancha? Es un mantenimiento que es normal. Se hace cada determinado tiempo. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo para de esta forma poder brindar un mejor gramado a la cancha de la Marte número 2. Derlis, ¿para cuándo se espera que se termine esta ecuación? Bueno, dentro de la planeación que tenemos, calculamos aproximadamente el primer trimestre del 2014, donde vamos a estarle entregando a la comunidad un espacio remodelado con una grama de muy buena calidad, como lo decía anteriormente, de la misma que tenemos en la cancha del Estadio Atanasio Girardot, la cual es bermuda, que aprovechando el mantenimiento que hacemos ahorita en vacaciones de la cancha del Atanasio, vamos también a sumar esta grama para la Marte número 2 y pues que la gente pueda disfrutar de este gran espacio. Derlis, muchas gracias por contarme a mí y a los televidentes sobre este espacio. Muy bien, Luis Miguel, bienvenido pues y los esperamos para la entrega de este gran escenario y la inauguración pues para que disfrutemos de esta cancha como debe ser. Nos vemos en otra ocasión. Claro que sí. Chao. Hola, mi nombre es Juan Diego Sánchez Tamayo, soy agrónomo a cargo de la adecuación de la cancha Marte número 2. Esta cancha se va a hacer totalmente nueva. Partimos de hacer una suprasante, de colocar unos filtros, de colocar un sistema de riego. Vamos a sembrar toda la grama sobre arena. La grama que vamos a instalar es Bermuda 419, que es la misma grama que tiene el Atanasio Girardot. Va a ser de unas especificaciones altamente técnicas.
estamos empleando los mejores equipos, los mejores drenajes, los mejores sistemas de riego en esta cancha para poder que nos quede a la misma altura del Atanasio Girardot. Entonces, espéreme, échelo. Uy, eso. Jorge, me siento muy orgulloso de ayudar a mejorar esta cancha. Claro que sí. Lo propio debe estar haciendo el INDE, sintiéndose orgulloso por el programa mientras volvemos a casa, ayudando a mejorar las condiciones de vida y de recreación de muchas personas en Medellín. Dale, pues, la última que me voy. Poquitica, así ahí me la llevo. Ahí vamos, ahí vamos. Carlos Alberto Moreno López. Pertenezco al proyecto Recrea tus derechos, acción mientras volvemos a casa, población en situación de desplazamiento enfocado hacia las víctimas. Estamos en el sector de Vallejuelos. Sí, realizamos un programa con población infantil de primera infancia, segunda infancia y población adulta. Sí, víctimas, muchas de ellas del desplazamiento. Sí, el programa se viene realizando aquí hace aproximadamente 9 años, ¿sí? Se hizo un prediagnóstico con toda la población y se tiene la actividad recreativa, de actividad física y múltiples dinámicas con toda la población del sector. Buscamos principalmente ofrecer cobertura a la población que relativamente no tiene la facilidad de acceder a la lúdica, a la recreación, por carecer en cierto modo de esos espacios que nos sean cercanos. Aquí principalmente adaptamos los espacios y los acondicionamos para que todos disfrutemos y pasemos un rato muy agradable. El objetivo principal, ¿cuál es? Que la población, tanto infantil como adulta, se empodere y se apropie de las actividades que ofrece el INDE Medellín y que no se discrimina absolutamente a nadie. Tanto a niños como a adultos se les ofrece la posibilidad de participar en las diferentes actividades recreativas y en los diferentes eventos que planea nuestro instituto. Hola, me llamo Isi Karina Londoño. Las actividades del profe me parecen muy chéveres. El profe nos enseña muchas cosas como a ser honestos, a valorarnos, a ser buenos amigos, y las actividades me parecen muy buenas. Hola, mi nombre es Brian Andrés Hernicapié. Me gustan mucho las actividades que hace el profesor. Nos pone en mucha concentración, nos pone en mucha educación física, nos hace muchas actividades que nos encantan a todos. Yo quiero invitar a todos los niños de la Olaya, la Aurora, de todos los niños, porque eso es gratis y es muy chévere. El profesor nos enseña mucho a valorarnos como equipo, también como amigos, nos enseña a respetarnos mutuamente, también nos enseña a hacer actividades físicas, mentales, que por lo cual nos está fortaleciendo obviamente para nuestro futuro. Nos embriaga la pasión de practicar nuestro deporte favorito. Juega con nosotros, respira vida. Somos portadores de emociones. Juega con nosotros, respira vida. Jorge, dale pues, que eso tiene que estar listo para este trimestre. Te pague poquito, estoy mamado. Mira todo lo que llevo, es que esto es duro. No, duro como entrenan los de tenis de campo. No, qué flojo. Patroncito, ¿ah? No. Thank you.
Hola, mi nombre es Edwin Bolívar, soy formador de las escuelas populares del INDER. Estamos trabajando en la Liga Antioqueña de Tenis, con tenis de campo. En este momento tenemos unos jóvenes de las escuelas populares que son del nivel avanzado. También igual tenemos jóvenes con el nivel iniciado y nivel intermedio. Primero que todo, el tenis es un deporte muy completo. El tenis, la gente tiene como la hegemonía de que es un deporte blanco, que es un deporte que no pueden practicarlo por lo costoso de las herramientas, digámoslo así. Pero el INDER ha procurado de que esto se vaya cambiando, ¿cierto? Tanto que estos jóvenes son de barrios, son de comunas y vienen a entrenar el tenis, se les da toda la... Si no tienen su raqueta, se les presta la raqueta. No tienen que pagar ningún costo, es totalmente gratuito. Entonces vamos formando en el tenis, vamos formando personas íntegras. Nos enseñan a respetar a los profesores, que tenemos que hacer lo que ellos nos digan y respetar. Me ha ayudado a crecer cada vez como persona, porque he aprendido muchos valores, he aprendido a respetar más a las personas y en sí, todo eso he aprendido mucho. Más que todo es como llevarle la recreación a los jóvenes de las comunas, llevar esa recreación. Entonces el INDER pretende hacer esto con los jóvenes, que estén en un deporte, que se eduquen mediante un deporte, y más adelante, si el joven tiene capacidades de seguir adelante, de poder salir adelante, tienen otros proyectos, tienen otros programas, como es la parte de desarrollo deportivo. De acá, los jóvenes que están en este nivel avanzado, a ellos se les evalúa y los promueven para un desarrollo deportivo, que ya más adelante van a representar el departamento o la ciudad. Me gusta porque, pues, por todo. Me gusta competir. Yo quiero invitar a todos los niños que todavía no practican un deporte que se metan al INDER y aprovechen esa oportunidad que es gratis para que practiquen el deporte que más les guste. Con el INDER es muy, muy fácil llegar y acceder a los deportes que tiene y todos los servicios que tiene el INDER. En la parte de iniciación que estamos trabajando nosotros, en la parte de énfasis y en la parte de desarrollo deportivo. Solamente es traer una foto, traer una fotocopia del documento de identidad y traer su certificado de EPS o SISBEN. Solamente esos tres documentos se pueden acercar a alguna de las oficinas del INDER aquí en el estadio con los coordinadores. Ellos les informan qué deportes se pueden inscribir y de acuerdo al deporte donde esté, tiene sus edades, ¿cierto? Iniciación son niños menores de 10 años, énfasis tenemos jóvenes de 10 a 21 años y ya desarrollo deportivo es donde estos jóvenes ya tienen una capacidad motriz mejor, están mejor dotados para poder participar en otros eventos. Nos embriaga la pasión de practicar nuestro deporte favorito. Juega con nosotros, respira vida. Somos portadores de emociones. Juega con nosotros, respira vida. Uy, Jorge, nos pillaron. A trabajar, hermano, nos pusieron reto. Ahora sí nos pusieron reto. Vaya, ayude, a ver. No, no, no. Vea, usted la libera con toda la solo. ¿Qué me toca a mí? Hola a todos, yo soy Miranda y estoy aquí en Estamos INDER. Miranda es una cantante de la ciudad de Medellín. Llevo ya 16 años de carrera, estudiando, luchando por mostrar la música que hacemos aquí los paisas, que es bien bonita, al resto del país y al resto del mundo. Muchos me recuerdan por haber ganado la temporada pasada de La Voz Colombia. Y pues bueno, aquí estoy a enfrentarme al reto de hoy.
Bueno, pues básicamente la música que hago es una música muy llena de corazón, llena de alma, precisamente por eso se llama Alma, mi primera producción musical, porque son canciones muy sinceras, muy del corazón y canciones con las cuales siempre busco en las letras llevar como un mensaje muy bonito, muy claro para la gente. Siento que a veces hace falta eso en la música, canciones que te toquen, que toquen las fibras más profundas de lo que está pasando con nuestra vida. Entonces, bueno, es, en realidad eso es lo que queremos hacer con la música. Ya hablando pues como por la parte de la armonía y el ritmo, nos vamos mucho por el soul, por el rhythm and blues, por el jazz, pero también hay pop, también hay sonidos dance y electrónicos. Entonces, bueno, experimentando vamos por el camino, porque la música es una sola, no hay géneros ahí. Los géneros existen más por los gustos musicales, pero la música es una sola y como cantante estoy casada con ella. Bueno, respecto a esa parte de que la gente pueda disfrutar de los deportes de forma gratuita, me parece genial, porque yo pienso que la base de la sociedad en parte es la familia, en parte también es el arte y la cultura, pero también el deporte hace parte de esa riqueza de la sociedad y de cómo los niños y los jóvenes pueden tener espacios diferentes para disfrutar de su tiempo de ocio, para disfrutar de sus momentos diferentes al estudio, diferentes al trabajo. Entonces me parece una iniciativa buenísima, que los jóvenes puedan disfrutar, los jóvenes, los niños, los adultos, puedan disfrutar gratis de estos espacios. Bueno, tenis de campo, ay Dios mío. Nunca lo he jugado, nunca lo he intentado, porque no creo que sea buena. Pero bueno, vamos, es un reto, de eso se trata, y también de animarlos a ustedes a que practiquen un deporte, a que se arriesguen y nada, vamos a ver qué pasa. Me voy con mi cabeza en alto desde Medellín, mirando suena alto. Estamos llegando a jugar. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, gracias a Dios. Bien asustada. No, bienvenida por aquí, este reto es fácil. Ah, bueno, está bien. Vamos a ver si me queda gustando, yo también vengo a practicar. No es fácil. Bueno, ¿de qué se trata? Porque no tengo ni idea. No, ni idea. Ni idea, ni idea. Cogí una raqueta, yo creo, de juguete cuando estaba chiquita. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que vamos a tratar de sostener la ola. Esto se vale que se disfrute. Está ¿sí? bien. ¿Vale? Sí. Eso, bienvenida. Te entrego la raqueta. Yo veré después la barra. Te voy a dar un secreto. Ajá. ¿Cómo se coge la raqueta? Dame la mano, como me saludaste ahorita mismo. Sí. Eso, así vas a coger la raqueta. Listo, como le estuviera saludando. Nosotros lo llamamos como un cogido de martillo. Las cuerdas, cuando golpees, siempre van a estar de frente a la bola. Listo, frente a la bola. ¿Vale? Listo. Esta es la posición inicial. ¿Listo? Sí. La posición inicial. La preparación va a ser a la altura de tu cintura. Uh-huh. Listo. ¿Y qué vas a hacer? Solamente, yo te lanzo la bola y tú qué vas a hacer, vas a empujarla hacia adelante. Y ya. Eso, o sea que mi cuerpo queda de lado. Eso, suavecito, mira. Ahí está, pásala. Suave, suave. Listo. Divertido, muy, muy divertido.
Pues yo creo que todo es cuestión de entrenamiento, disciplina y constancia, como es también en la técnica vocal y en el canto. O sea, aprender la técnica es cuestión de práctica y de disciplina. Totalmente, pero súper, me sudé. Genial, mil gracias. Con mucho gusto, Miranda. Uy, Jorge, sería tan duro. Pero valió la pena. Mira que aportamos un poquitico trabajando para el deporte, para la recreación, con el Inter de Medellín, para entregarle un escenario bien bonito a la ciudad. Claro que sí, valió la pena. Y recuerden que la cita es dentro de 8 días en otro programa de Estamos Inter. Chao. Listo, Darlene, muchas gracias por contarme a mí, a los televidentes, sobre este espacio. Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias a ti y por acá bienvenido para la inauguración y aprovechar este gran espacio del Inter. Acompañamos la acción del Inter mientras volvemos a casa. Ellos son los protagonistas de esta semana. ¿Otra estamos vez? Raro. Los protagonistas. Eso, échela. Uy. Jorge, me siento muy orgulloso. Muy bueno, mijo. No, yo pensé que me ibas a decir que...